Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián, soy uno de los monitores de fotografía 1 de la Casa de la Cultura La Barquereña de Sabaneta. Este es el tercer video para dar continuidad a las clases que estamos viendo desde la casa. En este video me interesa que abordemos los colores primarios, secundarios y complementarios, colores luz, y cómo usando esos colores dentro de una escena, el primario y el complementario, podemos ayudar a que el filtro de balance de blancos automáticos se regule un poco mejor. Deben hacer 6 ejercicios de la muestra pues, que van a ver y enviármelos. Si pueden hacer variando también los colores, muy bien. Si no, al menos 6 fotografías entonces de ese ejercicio. Y bueno, que les vaya muy bien con la fotografía. Chao. Bueno, entonces tengo esta gráfica para mostrarles cómo funcionan los colores luz. Aquí arriba, al lado izquierdo, tengo esta escala Kelvin que ya la vimos, que ya sabemos que nos mide las frecuencias de luz, que tenemos unos tonos cálidos y otros fríos. Cálidos serán entonces rojo, naranja y amarillos, fríos, violeta, azul y verdes, ¿sí? Con todas esas tonalidades. Los colores luz funcionan diferente a los colores primarios, a los primarios. Ya se consiguen mezclas diferentes, secundarios y complementarios distintos. Entonces tenemos en los colores luz, los primarios son rojo, verde y azul, que vamos a encontrar las siglas siempre como RGB por las iniciales de los nombres en inglés. Con RGB funcionan todos los monitores de las computadoras, todas las cámaras, bueno, los celulares, todo lo que emita información de luz, con luz, va a funcionar con este sistema que se llama RGB. Y a partir de esos 3 colores genera todos los otros. Habíamos dicho que con la escala Kelvin, que cuando hay unión de todos los colores luz, lo que me da esa unión es el color blanco. Entonces, teniendo estos 3 colores que son los primarios, piensen que estos son unos chorros de luz de unas linternas, cada una con un color. Entonces tengo el rojo, el verde y el azul, que serían los primarios. Cuando yo junto 2 de esos primarios, me da un color que será el secundario. Entonces, entre el rojo y el verde me dará el amarillo, entre el rojo y el azul el magenta, y entre el verde y el azul me dará el cian. Aquí podemos ver que lo que hacen estos 3 colores es, por medio de la unión de estos primarios me da unos secundarios, y aquí se genera toda la misma escala que habíamos visto aquí en Kelvin, y por lo tanto en la mitad me está dando el blanco, porque ahí se están juntando todos esos colores. Cuando la cámara hace el balance de blancos automáticamente, que no lo podemos controlar, lo que hace es, si yo tengo una escena donde todo es muy rojizo y yo tengo algo blanco ahí, yo necesito que eso sea blanco, pues, que es lo que hace la cámara, también lo haríamos de manera manual. Entonces tengo una escena muy rojiza, lo que puedo usar es un filtro que sea cian, ¿sí? Y así el blanco que haya en esa fotografía me va a quedar más parecido al blanco, y automáticamente es lo que va a hacer la cámara. Si tengo una escena muy rojiza, me pondrá un filtro cian, y así el blanco será más coherente. Por eso se llama balance de blancos. Él siempre va a tratar de balancear que el blanco sea blanco. Entonces tenemos los primarios y los secundarios que salen acá, y los complementarios serán ese color opuesto. Entonces el complementario del rojo será el cian, que es lo que usa como filtro el balance de blancos, complementario del verde el magenta, y del azul el amarillo. Entonces bueno, con esto lo que quiero es hacer un ejercicio práctico. Les voy a mostrar con unos colores y poniendo sus complementarios, para que veamos, aparte del contraste que se genera, que es interesante, también empieza a contrarrestar mejor el filtro de balance de blancos automático.
Bueno, aquí tengo unos papeles que nos muestra esa misma escala de colores de la que les acabo de hablar. Entonces, arriba está el rojo, el verde y el azul. Serían el RGB y sus complementarios debajo. Sobre estos papeles, así como los tengo, voy a poner unos elementos del mismo color primario. Bueno, aquí puse un color igual al primario en la mezcla de esta paleta de colores. Lo que quiero mostrar es que cuando voy a hacer la foto con mi celular en modo automático, cuando yo estoy tomando los dos colores, entonces como ahí tengo amarillo y azul, aunque bueno, tengo un poco más de azul porque el cucharón es azul, él no me va a dar tanto amarillo, ¿cierto? Entonces el color del cucharón ahí se ve como es, se ve azul. Pero si yo me voy al azul solamente, lo que pasa es que me da mucho más amarillo y cambia muchísimo el cucharón. Ya el cucharón no se ve azul, sino que se ve con unas tonalidades muy amarillas y ve el azul como lo aclara. Y pasa lo mismo con el amarillo, ¿sí? Cuando lo pongo acá, el azul del cucharón está correctamente, me aclara un poco el amarillo, pero está bien, porque ahí me está dando un poco más de azul. Pasa lo mismo con estos otros. Aquí me conserva bien los tonos. Cuando vengo a este verde, cambia bastante. Me pone más amarillo el limón. Y aquí me daría más filtro verde. Entonces me pone más verde el limón. Cuando estoy usando la cámara en automático, no puedo regular el balance de blancos. Entonces, usando el color complementario, él lo que va a hacer es como esa lucha entre poner uno y otro, y generalmente me va a dar ese color más coherente. Con esto voy a hacer un ejercicio ya para mostrarles. Lo que quiero es que hagamos un bodegón donde usemos solamente dos colores. Entonces, todo el objeto que vamos a tener va a ser de un mismo color o de una misma tonalidad, colores muy similares. Y el fondo va a ser el complementario. Bueno, en esta escena yo voy a usar el fondo azul, este primario y el complementario que van a ser pues algunas frutas que tengo acá. La idea es que armemos un bodegón con lo que tengamos. No se tienen que poner a buscar papeles o algo así. En la casa vamos a encontrar muchos elementos donde tenemos esos colores primarios y complementarios. Entonces puede ser un tendido y buscan cualquier tipo de elemento. La idea es que armemos una escena con los elementos que tengamos de ese mismo color. Esta tiene amarillo, tiene verde también, pero tiene amarillo. No la voy a hacer muy grande porque el papel que tengo está muy pequeño. Se me empieza a salir de la escena. Lo que quiero entonces es, aquí tenemos una sola fuente de luz que viene desde este lado, ¿sí? Entonces con eso, cuando tengamos el elemento, lo que quiero es, teniendo ya, sabiendo de dónde viene la luz, entonces vamos a hacer una fotografía desde acá, que sería, entonces quedaría con una luz lateral, otra desde este lado, que sería entonces a contraluz, tomada desde acá, y otra desde acá que sería con la luz de frente. Quiero con esto es que nos quede todo, o sea, todo el color azul metido dentro de nuestro formato de la foto, ¿sí? Que no se salga. Así lo tengan que hacer horizontal o vertical. Bueno, entonces vamos a hacer la que sería desde este lado. Si toca recortar un poco el elemento, pues no importa. Pero quiero es que quede todo el color azul dentro del marco de la foto, dentro del encuadre.
esta sería luz lateral, esta de acá sería a contraluz, y con la de este lado, que es con la luz de frente, deben cuidar que no tapen ustedes la luz. La estoy tapando un poco. Que no tapen ustedes la luz. Bueno, de este ejercicio deben hacer 6 fotografías. Ya vimos que son 3 fotos por cada lado, pero lo que quiero es que varíen la escena, ¿sí? Entonces hacen un montaje, hacen esas 3 fotografías, vuelven y cambian la escena y hacen otras 3, pues ojalá cambien de elementos también, pero haciendo siempre lo mismo, entonces usando el color de base y el complementario que sea el objeto.